De vuelta, vamos a compartir con ustedes ahora una información relativa a la actividad de huelga que se llevó a cabo esta semana en San Francisco de Macorís y otras comunidades del Cibao. Las actividades comerciales de San Francisco de Macorís y otros municipios de la provincia de Duarte estuvieron paralizadas durante el pasado martes y miércoles de esta semana, luego que el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, convocara por 48 horas a grupos populares para reclamar la construcción de una serie de obras y mejoras en varios servicios. El comercio y el transporte apenas prestaron servicios en San Francisco de Macorís, municipio cabecera de Duarte, donde también estuvieron cerradas las instituciones públicas y privadas. Los organizadores reclaman la construcción de calles, aceras y contenes, pero también mejoras de los servicios de electricidad y agua potable y la disminución de los precios de la canasta familiar. Todo lo que hicieron de manipulación y de tratar de que el pueblo no se manifestara, se manifestó y de una manera madura, de una manera cívica. Y en ese sentido decimos que las obras quedan ahí y que el pueblo también está aquí y que va a continuar la lucha en los próximos días, las movilizaciones. Los convocantes exigen para la UAS la construcción y equipamiento de un edificio de laboratorio, una biblioteca y un polideportivo, así como de otras vías de comunicación terrestre en Las Guaranas, Pimentel y otras localidades de la provincia de Duarte. La movilización por 48 horas, además de San Francisco de Macorís, abarcó los municipios de Salcedo, Las Guaranas, Pimentel y Villarriba. De manera firme, respaldar el movimiento huelgario desde los diferentes espacios que nosotros hacemos vida, tanto en la Universidad de los Liceos como nuestro compañero. Nosotros le hemos dicho que hay que manifestarse en contra del gobierno que promete y no cumple. Nosotros creemos que las autoridades deben reflexionar y deben entender que, como se están dando las movilizaciones, así otros sectores empezarán a protestar. El Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, destacó el apoyo recibido pese a la represión y el uso de la fuerza de parte del gobierno, después de que en la zona fueron desplegados decenas de agentes para evitar posibles disturbios. El paro, dijeron, es un plebiscito en que el pueblo ha dicho no a un gobierno que habla mentiras y no cumple promesas, señaló el FALPO en sus redes sociales. Para Proceso, Keren Lucas. Bien, ahora nos vamos con Jessica Hernández. Nos tiene un reporte sobre el dengue. Mientras el partido de gobierno está concentrado en las elecciones primarias para seleccionar a los candidatos que estarán en la boleta electoral del 2024, persisten dos problemas preocupantes en el país, que está el conflicto en torno al río Masacre en Dajabón, que ha resultado en el cierre de frontera, y el aumento en los casos de dengue. El incremento en los casos de dengue es particularmente inquietante, ya que el mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad, sigue afectando a la población infantil de manera significativa. Esto se evidencia por la creciente cantidad de personas que buscan atención médica con síntomas que podrían ser causados por la picadura de este mosquito. Debido al abarrotamiento de los hospitales, en particulares los hospitales Hugo Mendoza y Robert Rick Cabral, las autoridades llaman a la población para que confíen en otros centros de salud y así evitar el congestionamiento en estos más concurridos. También estamos viendo la comparación entre los dos principales centros de salud que ha tenido mayor afluencia de casos de dengue, y se puede ver de dónde vienen los casos de el Hugo Mendoza y del Robert Rey. Estamos viendo que el Hugo Mendoza está recibiendo casos de hasta Samaná, María Trinidad Sánchez, tenemos de Barahona, Monte Plata, de La Vega vienen directamente a Hugo Mendoza, pero también vemos que el Robert Reed tiene casos que vienen desde la Altagracia, San Pedro, desde Barahona también, desde Bauruco, Azua, San Juan. Seguir informando que pueden tener confianza a todos los hospitales. Ahí el Marcelino Vélez acaba de abrir la unidad, ya va rumbo a unas 40 camas que están disponibles también. Tiene excelente pediatra que tiene los mismos protocolos que ellos. Es confianza lo que nosotros queremos que la población tenga, que tenga la confianza de que nuestro sector recibe público o privado, que quedemos claros, porque para ellos es un paciente que llega con fiebre. Este llamado se produce
porque personas de diversas regiones del país acuden en gran número a los mencionados hospitales, a pesar de que existen otras opciones disponibles. Además, varias madres han instado a llevar a cabo jornadas de fumigación en distintas áreas del país, especialmente en zonas propensas a la proliferación de mosquitos como cañadas y arroyos. Allá adentro eso está full de gente, de niños, con fiebre, casi convulsionando, y no hay nadie, ni nadie sale casi a decirle nada a uno. Hay mucho con fiebre, con dolor de oído, fiebre, gripe. Algunos me dicen que hay de a dos niños y tres niños en una sola cama. También llaman a la conciencia ciudadana para evitar la creación de criaderos de mosquitos y contribuir a combatir esta problemática de salud pública. Es preocupante que en medio de tanta preocupación por dengue, ahora se sume la incidencia de influenza, cuando las autoridades se encuentran tan centradas en elecciones y en el tema de Haití. Jessica Hernández, Proceso.